buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time número 88 numeración humana y número 87 numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto de un punto de vista un poco más humano y extenso porque hoy estamos en Code Time y hoy sí hicimos la tarea o medianamente la hicimos, que es tratar de preparar el tema para hoy. Ya veremos lo que sale, generalmente cuando uno prepara mucho las cosas, suele salir para cualquier lado y cuando lo improvisan muchas veces sale bien. No siempre tampoco aplica este principio, pero bueno, vamos a intentar hablar hoy sobre uno de los temas que por ahí me parece más interesante, ya que muchos parecieron ignorarlo a pesar de ser la piedra angular de lo que estamos hablando y estudiando, trabajando, nos interesa al menos escuchar, aprender o dormirnos con ello. Así que bien, ya sin mucho más, vamos a comenzar con este episodio que hoy de hecho arrancamos un poquitito más tarde. Para el que lo escuchen diferido no lo va, va a haber notado, pero para el que lo escuchen vivo sí, creo que me tardé como nueve minutos. Problemas con el equipo y algunas cuestiones que surgieron a último momento, como que se trabe la computadora y cosas así. Y bueno, tuve que reiniciar y todo eso, entonces eh, demoré un poco al volver a lanzar el episodio, pero bueno, estamos acá, tratemos que no se cuelgue esto, haremos nuestro mejor esfuerzo de ser un podcast decente, como tratamos de hacer siempre. De ahí a lo que salga no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a saludar a los que se hacen presente en el chat esta noche. Saludamos a Jesús Martínez Mendoza que dice, número uno, señores. Sí, número uno. <laughs> Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un gusto que estés acá. Saludamos de nuevo a Jesús Martínez que dice, notificación a tiempo. David Jordana is live on Spreaker. Oh, so cool. Eh, hoy se va a romper todo definitivamente. Spreaker notificó a tiempo. <laughs> Acá okay, dice Jesús Martínez también, joven David, propietario de Extreme Cold Time Walking in Argentina. ¿Cómo está? Ah, sobre eso tuve una experiencia medio amarga acerca de experiencias eh, extremas. Seguí en la redundancia, pero eh, pasó una cosa no, no muy grata al respecto. No tiene nada que ver con vos, Jesús, en este caso, un robo. No, por suerte no a mi persona, pero eh, yo estaba ahí, una persona que estaba conmigo, la verdad no, no fue un momento muy grato. Dios mío. Pero por suerte no nadie terminó lastimado. pérdida de material nada más. Saludamos acá, Friki Guru, que dice. ¿Qué onda banda? Hola Friki, ¿cómo estás? David, Jesús va saludando, Friki, ¿qué tal? Bien. Bien, también pausando mi tarea de la uni para gozar el podcast. Ya, no sé si eso es irresponsabilidad, gozo. No tengo ni idea qué, pero si te sentís bien con eso, está bien. Saludos a Jesús que dice. Hello, hello. Vengo a mis clases de inglés. XD. Hola, estás? ¿todo bien? Un gusto tenerte acá una noche más y espero que disfrutes del podcast. Hoy te tenía que notificar y llegaste antes de que envíe el tweet. Llegaste antes de preguntaste antes de que te envíe el tweet también o que envíe el tweet diciendo que vamos a hacer el episodio de hoy. Dios, oh, hoy hoy Oscar se me está adelantando. ¿Qué está pasando acá? <laughs> Dice, wow, al menos todo está bien y por suerte no pasó mayores. No, por suerte no. Wow, está... Incrementando el crimen, lamentablemente. Eh, se llama Motochorro y... Ah, mmm, medio amargo la experiencia, pero... Por suerte solamente fue un teléfono, no, no pasó nada más que eso y, y ahí quedó. Dice, ya sabes quién soy en realidad. <laughs> sí, Trunks. <laughs> pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, perdón. Eh, agradecer primero a todos los que escuchan tanto el podcast en vivo y en diferido porque son los que hacen que esto siga adelante y pedir disculpas por hay veces de impuntualidades y cosas así las cosas las vamos haciendo a medida que vamos pudiendo eh, estoy queriendo mejorar unas cosas del canal de YouTube ya por lo menos tenemos banner decente en YouTube Twitter y en Spreaker ...cosa que antes no teníamos eh, no se me da el diseño para nada algo hice qué sé yo qué fue lo que salió y estoy viendo de mejorar la forma de trabajar el canal de YouTube. Tratar de ver cómo ir mejorándolo eh, con el tiempo. En el poco tiempo libre que tengo. Pero bueno. A ver. Vamos a ir leyendo comentarios. Solo es una vez a la semana. David, una hora. De las 168 a la semana. No es malo. <laughs> ah, sí, sí, es cierto. Está bien. Saludamos acá a Damián Tiscono dice buenas y perdón, la demora, no no se perdona nada acá. Na cheda, <laughs> ¿cómo está Dami? ¿Todo bien? Propietario del podcast desde la barra Bel, donde entran dos, pagan tres, tienen promo 3x1, donde pagan tres y entra solo uno, y la promo 1.000 por uno, la 10.000 por uno nadie la quería comprar porque les parecía muy cara, entonces 1000 por uno, bajamos la oferta por ahora. Aunque diga 1000 por uno, puede que dejemos entrar a dos, pero hay que dialogarlo un poco. Ya hablando en serio, el podcast de La Barra Verde, donde se habla de tecnología, noticias, situación sociopolítica, historia, con el podcast ahora de mitoria, la verdad también un podcast excelente sobre historia, mitología, de todo un poco, pásense por ahí. Eh, ¿Qué más? Saludamos a ah, Marco Vespi, no dice, saludos, llegando tarde. No, no, no es tarde, estamos en los saludos, ya sabéis cómo funcionan los saludos acá, que demoran un buen rato. Cosas que algunos puede molestar y a otros les puede encantar. Yo prefiero eh, saludar. Lo considero como una señal de, de respeto hacia la escucha. Dice, pone colores y algo minimalista, que es lo que se usa con, mate con material design. Sí, aún así soy un queso haciendo diseño. <laughs> y... Friki, seré muy fan de Apple, pero... Si apagan el iPhone, Find My iPhone es inútil. Sí. Es cierto. Así que, bueno. Vamos a hablar sobre ciencia de la computación. Esta cosa que hablamos muchas veces, la mencionamos muchas veces, pero nunca la definimos. Eh, ¿Qué pasa con la definición de ciencia de la computación? Bueno, la ciencia de la computación, como muchos podrán eh, suponer, habla sobre una ciencia que trata de computadora. <laughs> no, no estoy haciendo el mal chiste, aunque sí lo parece. Pero la, la ciencia de la computación como tal... La idea es que se lo trate como una ciencia, en la cual va a haber en algún punto una computadora o un análisis, por lo menos, al... Eh, perdón, me distraje con un comentario, perdón, okay. Eh Va... Um, ¿En qué estaba? Mira, lo que me distraje, feo, eh. La idea de hablar de la, de la ciencia de la computación es abarcar justamente la ciencia en donde tiene que haber computadoras, o por lo menos ámbitos teóricos donde habría una computadora. Vamos desde cuestiones algorítmicas y muy abstractas a cuestiones concretas como programas. Tenemos muchas variaciones y hay muchos campos dentro de esto, por lo cual la programación no lo es todo. Sé que el podcast es hablando sobre la programación, visto de un punto de vista un poco más humano, pero la ciencia de la computación es muchísimo más amplia. Eh, hay que activar el chip de la NSA que en tu iPhone. <risa> Genio. <risa> Ay, noto como que si yo prendiera un detector de sarcasmo acá y con ese comentario nomás se quema el detector. Ah. Bueno, el problema de definir la ciencia de la computación como tal es que no hay una definición estricta. Podemos definir la ciencia de la computación como algo que trata con las bases teóricas de la información y de la computación que trabajan en forma conjunta con técnicas prácticas de implementación y aplicación de las bases. Sí, no nos dice mucho esa definición. Eh, también podemos llamarlo como el estudio de la teoría, experimentación e ingeniería que forman las bases de diseño e hizo y uso de las computadoras. Bien, son definiciones muy lindas y largas. Hay una definición mucho más larga, creo que está, es aceptable la definición por lo menos, que disculpen si me, si me trabo, se llama lectura que es el enfoque científico y práctico de la computación y sus aplicaciones y el estudio sistemático de la factibilidad, estructura, expresión y mecanización de los procedimientos metódicos, también llamados como algoritmos, que subyacen la adquisición, representación, procesamiento, almacenamiento, comunicación y acceso a la información. Muy bien, acabamos de ver tres definiciones muy teóricas, muy aburridas, y... ¿Qué hacemos con esa definición? Y pareciera que no mucho. A ver, <laughs> el comentario friki, más o menos lo que dije. La ciencia de la computación es la ciencia que estudia computadoras. Eh, es mucho más amplio, pero es más o menos. O simplemente eh, que te pida el código para eh, apagarlo. No sería útil ya que la tres se así así. Eh, ya no está hablando sobre el Find My Phone. Bien. Y bueno, ¿qué hacemos con estas tres definiciones horrendas que acabamos de ver? Ah, no horrendas, son definiciones correctas. El problema es que como muchas de las definiciones, leerla teóricamente no sirve de mucho, no, no nos brinda mucho. ¿De ¿En qué se centra la ciencia de la computación? Como ya dijimos en un principio, la idea que hay que llevarse, si uno quiere investigar mucho más, podemos ir a la etimología de la palabra, ver la epistemología y un montón de cuestiones más. No estoy hablando de la cumbia epistemológica que sale en Lutier aunque se lo recomiendo. Si no lo escucharon, pásense por ahí, es buenísimo. Busquen en YouTube Luther. Cumbia epistemológica. Pero... Sé que la cumbia puede ser un género que no mucho la agrade, pero esa cosa es graciosa. Es la elutide, no hay vuelta que darle. Eh, pero la ciencia de la computación es algo que se enfoca principalmente, no solamente en el uso de una computadora, no en la informática como la conocemos, sino que es el estudio, justamente, tanto de la computación teórica como práctica, y del diseño en, en el ámbito computacional. Diseño de software, diseño de lenguaje... Incluso podemos meternos en parte del diseño del hardware que ahí empezamos a pisar disciplinas como la ingeniería de eh, la ingeniería de electrónica podemos ver diseño gráfico no como la materia de diseño gráfico como se la ve sino el uso de la computación a la hora de realizar diseños a la hora de hacer simulaciones es muy amplio como muchas de las ciencias no hay una definición exacta porque el concepto es demasiado amplio y generalmente lo que hace uno es enfocarse en una no, no trabaja con todas. Si uno pudiera trabajar en todas las ramas de la ciencia de la computación sería Sería una persona bastante envidiada Hay que tener una muy buena capacidad mental Para soportar todo eso Eh... Te, 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 pero al menos tengo más tiempo Para utilizarlo ¿Quién dice que no? Puede que Tim Cook despide mientras tenemos Tefdisk eh, apagado <laughs> Capaz que un día Aparecemos en una página Gente <laughs> eh, Ok, <laughs> qué buen comentario, Friki. Pero si te das cuenta que un tiempo. Pero okay, la de dejo que de mirar la posibilidad de integrar una tecnología. Si le ponen en el chino, creo que subiría 50 dólares más. Por eso todo. So, iPhones. <laughs> si le ponen ese chip, yo creo que subiría unos 50 dólares. Sí, por lo menos, con tal de decir seguridad, ellos van a aumentar unos cuantos ceros a la suma. Eh, bien, están hablando de cómo securizar los dispositivos móviles. Eh, está bien la conversación, está bueno. 50 dólares no es nada para 1300 dólares que ya vale uno. <laughs> si sí, ya es esa altura, como eh, toma 50 dólares más. Es como cuando compras una computadora cara. Sí, toma, llévate un poco más. Total, ya estamos en esto. Pero bien, volviendo ya. Ya el tema. La ciencia de la computación, como dijimos, demasiado amplia. Y de hecho, podemos hacer subdivisiones dentro de esta, por ejemplo, entre disciplinas. Teóricas y prácticas, tenemos disciplinas, por ejemplo, muy abstractas, como hacer la teoría de complejidad computacional, básicamente que explora las propiedades fundamentales de los problemas computacionales y trata de ver si son tratables o no. Tenemos también algo más concreto, como algo que está mucho más cercano al mundo real, ya sea el, eh, la, el trabajo gráfico en computadora. O los gráficos de computadora, que no necesariamente se refiere a diseño gráfico, Photoshop o cosas así, sino que simplemente trabajamos con cuestiones gráficas, cómo mostrar información de forma eficiente. Y eso, aunque pareciera algo tonto, es algo que se estudia. Por ejemplo, no es lo mismo tener un grafo planar que un grafo no planar, y muchas veces la información se prefiere en forma de grafo planar. Un grafo planar, pensémoslo como una hoja cuadriculada, muy mal pensado, pero un mapa, si lo pensamos como un grafo, serían los puntos, serían las esquinas, las aristas serían las calles, entonces las puntos, es decir, las esquinas están conectadas por calles. Un grafo planar es como vemos un mapa, algo plano. En cambio, un grafo no planar es cuando tenemos líneas que se pisan, cuando en realidad no están conectadas por ningún punto, es decir, se pisan sin que haya un punto de por medio. Si se tocan en, en puntos, no pasa nada. Si se tocan en líneas, significa que como que estamos haciendo un bollo en mapa y la verdad un mapa hecho un bollo es difícil de entender. O sé sea que por ahí la analogía no es la mejor. Por la idea de la representación gráfica de información es que sea lo más eficiente, ya sea en cálculo, como en, en capacidad de comprensión para la persona. Eh... <laughs> A ver, el iPhone robado en Estados Unidos, un pizza papel, pero nuestro país se vale oro por las partes, si sí, es cierto. Acá dice, exacto, ya que estamos gastando, gastemos con ganas. <laughs> sí, ya no quedamos sin un mango. Vamos a invitar a Tinku a que se una al chat y le sugerimos cómo mejorar sus productos. Mirá, si vos lográs que se una el verdadero Tinku, <laughs> bien, un buen logro. <laughs> Va a ser una experiencia curiosa, al menos. A ver, antes... La carrera de computación se llamaba Ciencias de Procesamiento de Cómputos. Si sí, los nombres van cambiando mucho, lo importante es la base. De hecho, he visto muchas carreras completamente diferentes en nombre, ingenierías, licenciaturas, eh, maestrados, cosas así. Y ves el plan de estudio y es el mismo. Cambia muchas veces el título, como digo. Grafo planar. Ah, sí, sí, sigue delirando. Le dije, ahora cree que la Tierra es plana. Ay, no, no, che. No, no voy a decir tal aberración. Pink como lo llama Damián, dice. <laughs> sí, que divertido programar grafos en Fortran. Ese era el lenguaje que no me acordaba la otra vez: Fortran. ¡Qué asco! ¿Por qué harías eso? Existen muchas mejores formas de expresarlo. Puede que para hacerlo de forma eficiente, más cerca de bajo nivel, pero aún así existen muchas formas de expresarlo. Ahora bien, como dijimos, tenemos cosas muy o sumamente abstracta y otras cosas demasiado concretas, son totalmente diferentes. Tenemos otros campos que se centran en la implementación. Por ejemplo, tenemos la teoría de lenguajes de programación. Tenemos el estudio de la programación de computadoras, que son cosas totalmente diferentes. La teoría de lenguajes de programación es la creación de lenguajes de programación, mientras que el estudio de la programación de computadoras es el uso de los lenguajes de programación, vistos por el estudio anterior, para crear programas. Y ahí es donde tenemos dos cosas totalmente diferentes, aunque suenan muy, muy parecidas. Dice Jesús Martínez, hay gente que solo quiere ver el mundo desde el friki. Sí. <ríe> <ríe> tenemos después también el estudio de la interacción hombre-máquina. Que no voy a hablar tanto sobre si las personas deben tener relaciones con las máquinas. No estoy enfocado en eso. Hay que quiere allá a esa persona. Hay, hay, hay muchos temas de conversación, de hecho. Esa da para hablar por mucho tiempo, te puede meter en moral, filosofía, tenés para meterte para rato. Pero la, la idea de la interacción hombre-máquina es justamente enfrentar los desafíos que implica hacer que una computadora, los cálculos y todas esas cuestiones, las herramientas que son algo más del eh, campo de la computación, sean entendibles y utilizables por seres humanos. Es decir, no es lo mismo un programa hecho en consola que un programa con interfaz gráfica, botoncitos muy lindos y hasta con ayuditas para una persona que tiene que usarlo. Generalmente, yo igual prefiero la parte de consola, suele venir con bastantes ventajas, pero aún así, al eh, usuario en general va a preferir mil veces el uso de una interfaz gráfica. Le resulta mucho más trivial que escribir texto en un idioma medio extraño, si es que el diseñador se dignó en utilizarlo. De utilizar un lenguaje basado en el inglés o algún lenguaje meramente aceptable y no creó su propio lenguaje totalmente desgraciado, como quien diría el creador de Erlang. Dios mío, cuando vi Erlang la primera vez fue un asco. Después descubrí que hay cosas peores como Prolog, pero. Eh, la sintaxis de Erlang no es la cosa más trivial con la que te vas a topar. Si ves historias del lenguaje de programación, sí, hay cosas curiosas que puedes decir, ah, mira de acá salió esto. Pero. Eh, una consola es mucho más difícil de usar. Estoy dando un ejemplo muy simple, esto va mucho más allá. La idea es mostrar información también que a un ser humano le sirva. Una tabla llena de muchos datos no sirve de nada. Cuando en realidad lo que el ser humano necesita es saber cuántas personas hay en un estadio. Podemos decir, bueno, tenemos 1500 kilos en este sensor y tenemos 1800 kilos en este otro sensor. Y tenemos cinco eh, casetitas del baño ocupadas. Y toda esa información que en realidad resulta inútil. Cuando en realidad la información que se requiere es saber cuántas benditas personas hay dentro de un estadio. Entonces, ahí vemos que podemos obtener una tabla muy compleja con mucha información, pero que realmente se necesita es algo mucho más acotado. Esto es lo que se estudia, cómo mostrar información de forma eficiente, cómo tratar la información de forma eficiente y cómo hacer que una computadora sea medianamente utilizable, a pesar de que la inutilidad humana lleve a hacer esa tarea muy difícil. O como X-Match. o como machine no? Sí, X-Machine, la película. Eh, muy buena película, de hecho. De la inteligencia artificial, que puedo decir. Y ciencia ficción que salieron últimamente muy buenas. Por lo menos el final es inesperado. <laughs> Yo no me lo esperaba, sinceramente. Yo me esperaba algo cursi como suele pasar siempre. Y no, no, no. La verdad que está bien. Cumplió mis expectativas. Fue buena. Eh, a ver, acá dice Jesús Martínez. ¿Creen que en algún momento llegue a ver algo como la película Hair? ¿Ella? También sé como ella. Que se relacionan así de inteligente con el sistema operativo. Eh, sí. De hecho ya existe Yamazin y Cortana y eso. Y aunque uno diga. Ay no. Le recomiendo a la gente que supere un poco un prejuicio. Y vea Jikan. Eh, Lo voy a anotar en el chat. Jikan. No sé si el, el título está traducido al inglés en algún momento. Jikan es el. Eh, título en japonés, una serie cortita que lamentablemente tiene, creo que, seis episodios, 4, 6 episodios, muy cortita. Yo hubiese querido que más. Hay una versión compacta que tiene todos los episodios en una película, así que en una hora y media, dos, se la terminan. Y habla sobre. Es bastante simple lo que expresa, pero habla sobre un mundo en el que existen androides, pero no, no son capaces de o mejor dicho, sí son capaces, pero bajo las órdenes humanas son algo totalmente sumiso y cumplen órdenes, y está la cuestión de cómo se relacionan los humanos con las máquinas que hay gente que prefieren tratar a la máquina como un humano en el sentido de incluso agradecerle por algo que le piden, como bueno, tráeme un vaso con agua, le trae el vaso con agua y uno por costumbre y educación le y dice bueno, gracias y hay gente que se pone a ver como algo raro eso, como cómo le vas a decir gracias a una máquina, es su función y ves la interacción entre máquinas y un bar en el cual los robots hacen lo que quieren y, y pueden interactuar con los humanos sin la restricción de ser tratados como máquinas Y bastante interesante Por lo menos como otro punto de vista Si lo pueden ver, véanlo, está en internet, hay muchas formas de verlo Y si no, me avisan y vemos cómo pasamos Un enlace o algo así Acá dice, bueno, recientemente pagaron una versión de Inteligencia Artificial porque se enamoró eh, El tema de que se enamoren las cosas Bueno, es un poco subjetivo Pueden eh, simular ciertos comportamientos. Eso sí. Pero no, no creo en el punto del pensamiento. De hecho, una de las preguntas es si las máquinas pueden pensar realmente. que de hecho me estoy spoileando de. o le estoy spoileando de algo que viene más adelante, justamente en, que había una de las grandes preguntas de Alan Turing, que muchos lo conocen por la máquina Enigma, descifrar, eh, el sistema de encriptación, o de, mejor dicho, descifrado. Que tenían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina enigma que justamente era para romper ese código supuestamente inviolable. Se lo conoce por eso y no por un montón de cuestiones sobre las cuales estuvo trabajando, como ser, entre comillas, digo entre comillas porque existen varios en esto, pero como uno de los padres de la ciencia de la computación y buen matemático, ya que estamos de paso, eh, que habla sobre justamente si las máquinas realmente piensan o no. Salmo acá, Steven Pineda, dice... Hola muchachos, hola Steven, ¿cómo estás? Un gusto verte acá y espero que disfrutes el podcast. Bueno, yo lo entiendo... Una vela... Eh, una vela, pero... Es para que no se me cuide, cuando estoy trabajando... En algo importante. Eh, creo que me gustaría crear algún sistema así... Algún... <laughs> A ver... para eso... Saquemos el aure... Conversación de unidades, ya que esto vamos a ver cuánta gente entra en el estadio. Para eso saquemos el área, el perímetro y la conversión de unidades. Ya, eh, ya con eso podemos saber cuánta gente entra en el estadio. Sí, que entre sí, pero cuánta hay en ese momento es una pregunta curiosa. Muchas veces el cálculo de, de personas en un lugar se puede hacer con cámaras, inteligencia artificial, bla bla bla. Y ahí es donde está la parte interesante del estudio de esas cosas. O podés decir, bueno, tenemos tantos metros cuadrados, se vendieron tanta entrada, supongamos de que vinieron todos. Y bueno, ahí tenemos un problemita. Eh, estamos suponiendo y la idea es tener el dato más exacto. Cuestión de evitar colados y cosas así. Y acá se rectifica. se había escrito: Hola, muchachos. Lo había escrito bien. Hola, eh. <laughs> perdón. Ah, corrigió lo que había escrito: el... Hola, Jesús. Aquí no sé para qué estoy hablando. Pásese por el chat de Spreaker. Ahí puede participar, hacer sus comentarios, decirle lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, son libres de hacer lo que quieran, si se la pasan insultando, van a terminar volando eventualmente, pero además, justamente la idea es tener un lugar de interacción para no hacer esto monótono. Dice, ando esperando la recomendación del libro David. Bien, vamos a seguir hablando sobre los distintos campos de la ciencia de la computación. Eh, yo lo que te puedo recomendar no son tantos libros, sino son tan. son más bien campos de estudio son muchos los campeones de estudio de la ciencia de la computación y te tenés que enfocar en directamente investigar eso hay mucho material de universidades estadounidenses lamentablemente como tal vienen en inglés de hecho en la ciencia de la computación el 90 por ciento por no decir un poquitito más digo el 90 por ciento para meter la mano en el fuego y no quemarme está en inglés tarde o temprano hay que aprender inglés es un inglés técnico es relativamente fácil de aprender comparado a un inglés para establecer una conversación eh, ent perdón, entablar una conversación. Y... No hay ningún chat, chicos, chicas. No se dejen engañar. Son bots en la Matrix de David. Wow, tengo una Matrix yo mismo. Cool. <laughs> cool. No muchos pueden presumir de tener una propia Matrix. <laughs> y bueno. ¿Qué podemos hablar de la ciencia de la computación o de algún tema importante sin considerar un poco el contexto histórico? ¿Dónde sale la ciencia de la computación? Ya que eso se deriva mucho de los temas de estudio. No tengo problema en inglés. Lo difícil es hablarlo, eh, sí. El, el leerlo comparado es relativamente fácil. El entenderlo escuchado es otra historia también. Eso también, tanto el hablarlo como escucharlo puede ser por ahí más difícil. La pronunciación, la fonética, bueno, puede no ser lo mejor, pero aún así, permitir una comunicación, lo importante es que tengas intención de comunicarte, y no tanto de que sea perfecto. Generalmente la otra persona, si es medianamente educada, va a saber de apreciar el esfuerzo de uno por comunicarse. Salamos acá a Adolfo Freddy, que dice, saludos. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Freddy eh, dice, es el video de la AI ay, ay, que se enamora. Ahí lo manda, perfecto. Las ciencias son mi vida. ¡Eh, qué grande! Espero que no seas ancasmo, chico. Es eh, difícil sorry, los errores, tengo problemas visuales. Eh, No te hagas problema, yo tengo los mismos, por eso leo medio clavado. Lo importante es el querer comunicarse. Mientras que no sea un insulto y después de última, si no se entiende, se rectifique, está todo bien. Ahora bien, como dijimos, no podemos hablar sobre un tema sin contemplar su historia. En el caso de la ciencia de la computación es sumamente importante ya que... En base a cómo se fueron dando las distintas cuestiones históricas, fue como fue avanzando la ciencia de la computación y fue encontrando nuevas áreas de estudio. Para eso están las aplicaciones de hablar y traducir. Eh, eso ayuda mucho, es cierto. No son perfectas, pero miércoles que mejoraron. Yo me acuerdo todavía en el 2007 cuando eso fallaba mucho. Hoy en día sigue fallando, ¿no? Pero Dios, cómo mejoró. Hoy en día casi como que podés mantener una conversación con eso. Y bien. Ya volviendo al tema de que nos vamos y volvemos, como solemos hacer siempre así, totalmente inestable la conversación. Ah, qué lindo. Eso es lo lindo es muy inestable. <laughs> o muy no determinista. Y bueno, eh, si vamos a, a los fundamentos de la ciencia de la computación, nos tenemos que remontar incluso antes de la creación de la computadora, cosa que suena algo paradójico. Hay que remontarse al tiempo cuando se utilizaban cosas que no eran la computadora digital. Vamos a ir a puntos donde existe algo llamado Abaco. sí, era una bonita herramienta que permitía hacer cálculos aritméticos simples, con unas cuentitas que desplazabas por unos tubitos. Es muy lindo, eh. muchos no saben cómo utilizarlo. Es una herramienta vieja que se puede usar todavía hoy en día, eh, aunque no lo crean. Permite hacer cuentas. Eh. Una herramienta bastante analógica, no necesita conexión a internet ni electricidad, tiene esas ventajas. E incluso se lo puede utilizar eh, con dificultades visuales. Si tenés sentido del tacto ya creo que te las puedes arreglar. Un poco de práctica y ya está. Acá dice... Yo, yo también. Su posición, pero creo que también. Ah, no pasa nada. Guau, cuánto me la verdad, que esas respuestas extrañas o traducciones. Sí, lo lindo de Google que no es isomorfa la respuesta. Por broma de Dami. <laughs> Ah sigue siendo muy alto el pin. A ver, 5000, 4000. Hago nada. Traiga el desfibrilador. <laughs> ah, 3, 2. <laughs> Dice ya, a ver, ahí, ahí se escucha. 2000 de... de nuevo se, Nothing se corta otra vez a ver, vamos a ver si bajo un poquitito Ay, qué macana <laughs> Ahí tendría que estar reconectando. A ver, debería de estar. Uy. estar. A ver, vamos a leer la bronca. Dice: Mamá, ¿qué hace enfrente a la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo de Windows. Es... <laughs> Dijo que cierra las pestañas. <laughs> Ahí está, regreso. <laughs> Agradecemos al mejor servicio de Argentina. En dar sí, en proveer internet, sí, sí ¿Sigue con los chistes del oro <laughs> eh, No Please Perfect Bien Qué bonito A ver, ahí debería andar mejor Bueno, vamos a dar un contexto histórico Y después cortar Porque ya no nos queda mucho tiempo Gracias a todo esto que pasó Sí, lamento eso. Eh, la ciencia de la computación se remonta a tiempos donde no tenemos computadoras, tenemos el abaco, luego se comenzó a trabajar en, en proyectos como calculadoras mecánicas. Se nos va de nuevo, se nos fue. Ah. Dios. Y mira que ahora el ping no es tan alto. ¿eh? Regresó. Dejó de bajar. <laughs> A ver, ahí se escucha. Dígame si se escucha. Ya no sé si estoy, hoy, si no estoy. <laughs> ¿Eh, se escucha. Cha, qué mal que anda la conexión. Eh, no, no, eso no. No, no estaba haciendo eso, Oscar, ni Jesús, no. ni Damián, no, no. Eso no. Es que video ocupa mucho ancho de banda. <laughs> Dijo, trabaja en Monster no por... Y ese monstruo peludo... No. Este es el cielo, un ángel está hablando con Dios y le dice... Oh señor, en la tierra descubrieron el código del genoma humano. Maldito hacker. Responde Dios. Voy a tener que cambiar la contraseña. Dice, si se escucha, Xvideos videos es la mejor página. Y, ok. Parece que acá hay gente con experiencia en anatomía. Muy bien. Qué bueno Jesús, gracias por el consejo. Ah, bueno, creo que ya vamos a tener que ir cortando por acá. La historia de la computación será para la próxima semana y ya veremos qué hacer. Ya la conexión anda muy inestable y, y no queda prácticamente tiempo. Puede que lo dedique a hablar de otras cosas, no da tiempo para contemplar un tema más. Así que otra vez se nos va la conexión, qué bonito. Eh dígame si se escuchan sí. ah, no. también es buena ¿eh? no se lee este comentario en vivo está bien no lo voy a leer Dice ese friki también espero el tema de inteligencia artificial a ciencia. Eh, no creo que <risa> 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 Listo, está hablando del teclado. Ah, ok. A ver, ahí, ahí se tenía que escuchar, ¿no? A ver. LOL. <laughs> Qué voz <bojo. risa> rara para <parece> esos <un> teclados. <laughs> sí, viste. <laughs> Hay veces que te da esos toques raros. Cuando andas medio mal de la garganta, empieza a hablar como teclado. un poco a veces lástima que el internet no te dejará pero pues se disfruta mucho estar con ustedes, la verdad que sí, lo mismo de mi parte, y no se disfruta para nada el tener la porquería de Internet. El lenguaje superior, Damián. <laughs> es como si alguien vio la película Autómata, que de hecho es bastante mala. Eh, las máquinas tienen un sistema de comunicación propio con sonidos extraños, tipo Dialab. Ay, qué lindo, de hecho así funciona el sistema de comunicación viejo. El buen Dialab. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Lamento los problemas de Internet, no puedo hacer nada al respecto. Está fuera de mi alcance. Si pudiera hacer algo, Dios mío, que lo haría. David enviando una queja a su internet. Ya está matando el teclado. Ahora sí. Eh, sí. Ponele. No, al teclado no le tengo bronca. Le tengo bronca al proveedor. Pero bueno. Bonito día, la verdad. Que entre la mala experiencia, el buen internet. ¡Ah! Hermoso. Pero la verdad es que se disfruta mucho haciendo el podcast. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. O por lo menos en lo que se pudo escuchar. Trataremos de la próxima que no suceda y si no, prenderemos fuego a algún lugar. Si me quieren seguir, ya saben que lo pueden hacer vía Twitter en <laughs> DavidJordana, vía el correo electrónico daviciordanas0@gmail.com. Bueno, ahora estamos haciendo co Time o intentando haciéndolo, así que no voy a decir cuándo está co Time. Tenemos el canal de YouTube que es DavidJordana. Escribo para bandai.com Ahora no tan con tanta frecuencia, quiero volver a hacerlo, pero los horarios me están matando y entre todo hasta que me engancho. Y ya es tarde, me quiero ir a dormir. Eh, dice acá Oscar: Devuelve mi dinero. Nunca, nu no te pienso devolver nada. Más que nada porque no me dejaron nada. <laughs> no, si hubiesen dejado dinero, hubiese sido lindo. <laughs> Eso no pasó. <laughs> no te puedo devolver lo que nunca me dieron. <laughs> si querés, podemos hacer este trato. Vos me das dinero y yo te devuelvo. El Cowtime tiene un, la norma de quedarse por lo menos con un 10% de, como reserva. Pero el resto te lo devolvemos, así que me parece un trato justo. Si no te gusta, lo hacemos con 20% y así seguimos. Mejor hablemos en el idioma clingo. Eh, no, no me llevo muy bien. Ojalá devoluciones de dinero es el 30 de febrero por la tarde. Ah, también me gustó. El sábado me suscribí a banda ahí, perfecto. Eh, ¿Qué más? Tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 en Udemy. Sí, ahora que está con iOS 11 y, y como que no anda funcionando de la mejor manera, pero que tenemos este sistema operativo, aprovechemos y creemos aplicaciones. ¿Cómo? Y demostrando el conocimiento en Swift 3 o 4, mediante el curso que tenemos en Udemy. Sí, 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 puedes aprovecharlo. El precio, la verdad, que está bastante bajo. He visto cursos carísimos para aprender a desarrollar aplicaciones y brindan el mismo contenido. Y dije, eh, che, diferencia de precio razonable, así que... El conocimiento suele venderse muy caro, así que aprovechen esta oferta imperdible. Solamente para ustedes a partir de hoy, mañana y pasado mañana. ¿Queda el sábado mesucreado? ahí, Bien Oscar, gracias. Yo aún... Eh, ¿Cómo lo hago? Yo no aún, ¿cómo lo hago? Bien, buscan en YouTube, bandai.com. Damián, si puedes hacer un favor y pasar el, eh, el canal de banda acá por Spreaker. O busca bandai.com y fíjate que hay muchos videos de banda. Eh, ahí es donde los sábados estamos haciendo el podcast de La Barra Verde, o mejor dicho, Bandai Podcast, lo, los sábados a la noche. Y si quieren formar parte de Bandai.com escribiendo, háganmelo saber, más bien contáctense con Damiano Seppi, que son los que están más en el tema. Eh, y ellos les van a decir, bueno, envíenme una muestra de lo que saben escribir y, y pueden estar escribiendo notas para Bandai.com aportando un pequeño grano de arena a la destrucción mundial, eh, perdón, a la, no, a la paz mundial sería exagerarlo. Una hito de arena de el conocimiento que podemos difundir. Ahí me gustó más. La mano en los bolsillos, para... paso a David. <laughs> Hombre de negocio, el señor David. Y mira, como que no puedo... Dar, eh, si Oscar quiere devuelve dinero, primero que me lo dé. Después se lo devuelvo. Como que son pasos medio extraños, pero la física, lógica y algunas que otras cosas funcionan así. Pero sí, como que nunca se rechaza un poco de dinero viniendo, ¿no? Siempre viene bien. Siempre que sea bien, medianamente bien habido. Así que bueno, ya sin mucho más. Espero que le haya gustado el podcast. Y me disculpas por las interrupciones. Ahora parece que va bien, pero ya se nos terminó el tiempo. No, la dominación viene después. Ah, tenés razón, perdón. Primero aportamos conocimiento y después hacemos sucumbir todo con eso. Así está bien también. Y bueno, ya sin mucho más, pásense por los hijos de la pistola. Twitter arroba somos la pistola desde la barra bel. Eh, bueno, twitter arroba Damián Tiscornia. Y bueno, Code Time, mentes literales, muy buenos podcasts que sinceramente recomiendo, de literatura, noticias de una forma muy peculiar, excelente, dijo la pistola, de la barra de noticias, donde un grupo de amigos se junta en una barra y casi que no tomamos. Pero bueno, y Code Time viendo la programación vista de un punto de vista un poco más humano, perdón. Ya sé mucho más, espero que les haya gustado el episodio. Con esto me despido, muchas gracias a todos y será hasta la próxima.